Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos. Mi nombre es Rubén Felgar, gran maestro internacional de ajedrez, y este es nuestro espacio semanal, nuestra clase interactiva denominada Encuentre la jugada, ¿sí? Así que, como siempre, semana tras semana, van a ser ustedes los protagonistas, van a ser quienes tengan que encontrar brillantes jugadas de ajedrez, tanto ofensivas como defensivas. Vamos cambiando los temas, pero primero, lo primero, y si alguien me puede decir si se escucha bien, si se ve bien el video, el tablero. Ahí estoy. Por cierto, recordar que la clase es abierta, al igual que en las últimas ocasiones. Por lo tanto, la van a poder seguir tanto en la página de Chess24 como en el canal de YouTube. Y van a poder en ambos chats sugerir sus movimientos. Ojalá con los análisis más profundos que puedan hacer. A ver, Tomaría me dice que está todo de maravilla en Chess24, que se va sumando la gente. A ver en YouTube, ¿cómo están? Se oye bien, fantástico, me alegro. Así que podemos empezar nuestra clase entonces. Y el tema de hoy va a ser bien entretenido. No sé si recuerdan que la semana pasada vimos a la caza del rey en el centro. Fue una clase destinada a ver distintas técnicas para cazar al rey contrario antes que logre enrocarse. Y hoy, siguiendo un poquito la temática, vamos a ir a la caza de otra pieza de gran importancia, como es la dama, ¿no? El título es La dama atrapada. Va a ser un poco, como les digo, parecido a la clase pasada, en cuanto que vamos a ver distintas técnicas para atrapar en este caso a la dama contraria. Y para eso, a diferencia de la mayoría de las clases que solemos concentrarnos en una partida e intentamos analizarla bien en profundidad, aquí vamos a ver varios extractos de partidas diferentes. Ojalá alcancemos a ver todas las que tengo preparadas, que son como unas 6. Ahí vamos a. Depende cómo vaya la profundidad de los análisis y los debates que se vayan armando, pero son unas cuantas posiciones y creo que va a ser una clase muy entretenida, ¿sí? Pero eso depende de todos nosotros. Bien, sí, veo mucha gente. Saludos desde Honduras, nos manda Kevin, muchos saludos. Mucha gente que se va sumando, lo cual siempre es muy agradable. Y para partir, vamos a ver una partida de dos pesos pesados, porque quizás por el título algunos de ustedes piensen dama atrapada, suena un poco infantil, eso suena demasiado aficionado que nos atrapen la dama. Pero vamos a desmitificar esa creencia partiendo por dos partidas de grandes jugadores, de incluso hasta partidas de ex campeones mundiales, como vamos a ver la siguiente. Pero esta primera es entre Alexander Beliavsky y Wendt Larsen, dos jugadores que llegaron a estar en el top 10 mundial, muy importante. De hecho, cuando se jugó esta partida en la década del 80, se trataban de dos jugadores top 10. Sí, Beliavsky creo que alcanzó en el año 83, por ahí alcanzó a estar número 3 o 4 del mundo. Larsen en su momento también debe haber estado entre los 5 primeros candidatos a campeón mundial. Y cuando nos referimos a atrapar a la dama contraria, vamos a ver que hay. Son situaciones que se dan, que se pueden llegar de muy diversas maneras, ¿sí? Pero a su vez vamos a ver ciertos patrones que se repiten y que nosotros podemos intentar aprovechar. En esta primera posición les voy a mostrar una posición donde la captura de la dama termina siendo completamente sorpresiva, incluso para un jugador de la talla de Bent Larsen. ¿Por qué? En esta posición juega el blanco y Beliavsky hace una jugada muy fuerte, que es aprovechar para hacer el pasaje de la torre por la tercera hacia el flanco del rey, jugando torre G3 y buscando atacar directamente al monarca contrario. Y ahora Larsen tiene que realizar algún movimiento, por supuesto, así son las reglas del ajedrez, y muchos se preguntarán, ok, ¿qué pasa si se come el peón? Porque da la impresión que Beliavsky se lo está colgando. Sin embargo, como para que entremos en calor, ¿qué opinan? ¿Por qué dama por peón no es la jugada que hizo Larsen en esta posición? ¿Qué jugarían de blancas? Vamos a partir al tiro con las preguntas. Nos mandan desde México, saludos también. Va llegando gente al baile. Y aquí el primero en decir la jugada es Daniel Sevilla Bulnes, que propone torre A3. ¿Sí? Acá también Luis Zeta lo mismo. Muy bien, efectivamente la dama parece que capturar el peón deja al rey blanco en una situación muy incómoda. Sin embargo, tras torre A3, la dama no puede dar jaque en A1.
y luego de dama D5, empieza una persecución a la dama terrible, que es C4, fíjense cómo la dama de repente no tiene tantas casillas, dama por peón, torre G3 ahora, única casilla dama H2, y desde ya que todos ustedes verán que el golpe torre por G7 jaque, capturando la dama con el alfil, es devastador. Entonces, contra torre G3, Larsen, por supuesto, ve eso y dice, ok, no puedo comer el peón, ¿qué tengo que hacer? Hay un caballo molesto en D6, voy a intentar expulsarlo. La pregunta es, ¿cómo debiéramos expulsar ese caballo de D6? ¿Qué jugarían aquí de negras? Veo algunos que tiraron la variante completa, como Joaquín Lima, felicitaciones. Aunque le faltó el jaque en G7. ¿Cómo jugarían de negras? Sevich, por ejemplo, nos propone volver con la dama D8 y buscar cambiar la torre por los dos caballos. Exactamente, probablemente la mejor jugada era retroceder con la dama D8. Para intentar expulsar el caballo, y seguramente Sevich no te van a permitir torre por caballo, sino que Beliavsky retrocedería con su caballo, y hay que admitir que la posición blanca sería bien preferible, ya que su ataque, su iniciativa en el flanco del rey, está llegando, ya está en el tablero, mientras que las negras no tienen un gran contrajuego, pero a la vez la posición negra todavía sería defendible, tienen suficientes piezas para que no le den mate en pocas jugadas, y la partida continuaría. Claro está que a nadie nos gusta retroceder con las piezas y mucho menos retroceder una dama. Y es por eso que Larsen no hace el movimiento correcto de Sevich, dama de 8, sino que juega torre F de 8, que parece una jugada mucho más natural en algún punto, ¿no? Quiero expulsar el caballo, pero para eso traigo la torre que no está jugando y dejo mi dama activa en A5. Sin embargo, ahora va a venir una secuencia que va a ser como un baldazo de agua fría para el estimado Wendt. ¿Y cuál puede ser la misma? A ver si son capaces de calcularlas ustedes. Saludos a Sonia, que está viendo desde Barcelona, pero de muchos lugares distintos sin en la clase. Fantástico. Qué ganas de estar en Barcelona. A ver, ¿qué opinan? ¿Cómo jugamos de blancas? Intenten decir la variante completa, ¿sí? No se conformen solo con una jugada, porque ustedes están para más. ¿Qué opinan? ¿Cómo podemos jugar de blancas en esta posición? ¿Cuál es la sorpresa? ¿Qué es lo que el gran Bent Larsen no vio? Tengo todos pensando, veo mucho chateo, pero pocas jugadas, a ver. Beagle propone torre por G7, súper violenta, ultra violento, como dice una canción de metal. Torre por G7, rey por G7, dama G4 jaque, rey H8 y dama F4. Pero Beagle contra esa variante, torre por G7, rey por G7, dama G4 jaque, muy interesante, pero rey F8. Me voy para ese lado para desclavarme el caballo. Y después me puedo empezar a retorcer, por ejemplo, a dama F4 con un caballo G8. Y mientras tenga una torre de más, hay que dar grandes explicaciones. Aquí, por ejemplo, Daniel propone caballo C4. Idea que si nos comen el peón en A2, torre A3, gana la dama. Caballo C4 y luego ir con la torre A3 en caso de dama 6, pero contra caballo C4 creo que estaría dama D5.
Ese es el movimiento que me gustaría hacer. Caballo C4, muy interesante que están proponiendo varios de ustedes. Me tendrían que decir qué pasa contra caballo C4, dama D5, porque me pueden amenazar la dama tipo caballo E3, pero ahí ya me estoy comiendo el peón de A2 porque la torre no pasa a 3, el caballo obstaculiza. Por lo tanto, caballo C4, dama D5, centralización de la dama, y no lo veo tan claro. Algunos están proponiendo también el chat torre A3, pero lo dejan ahí la jugada. ¿Qué les parece? Yo jugaría dama E3, dice Simón. Simón 6. Dama E3. Si dama E3, Simón. Bueno, amenazas dama por H6. No es poca cosa. Quizás tenga que hacer. No puedo hacer torre por caballo porque dama por H6 me puede llegar a molestar mucho. Pero quizás juego primero rey F8 y después continúo con mis planes. Ahora el peón de H5 te lo estoy comiendo en algunas variantes y eso es molesto. Claro, contra el caballo C4 muchos proponen dama 6, pero cuidado con el dama D5. Mientras que aquí algunos están calculando que contra torre A3, dama D5 está el mismo chiste de C4. Y puede ser la misma trampa que vimos al comienzo, donde si dama por G2, torre G3. Bueno, muy bien. La jugada que sorprendió a Larsen es el pasaje de la torre. Muy bien a todos los que la encontraron. La torre A3. Yo creo que esta jugada le tomó por sorpresa porque en la primera jugada el blanco podría hacer torre A3 y las negras posiblemente contra esta jugada se irían a D8 amenazando el caballo. Entonces Beliavsky no juega torre A3, no le encuentra mayor sentido, sino que va con la torre a G3 y es muy normal que cuando nuestro rival acaba de mover una pieza para un sector del tablero, de alguna manera nosotros dejamos de... Es muy normal dejar de percibir que esa torre en la siguiente jugada se pueda mover para el sector opuesto. Es como que en algún punto nuestro cerebro bloquea ese tipo de posibilidades. Y sin embargo, contra torre FD8 la situación cambió radicalmente porque la casilla D8 ya no está disponible para nuestra dama. Y contra torre A3, sorpresivamente, como les digo, la dama se empieza a encontrar con pocos movimientos. De hecho, en la partida siguió dama B6. En caso de dama D5, de vuelta C4, sería perdedora por esta variante que mencionamos al comienzo, es similar. Y contra torre A3, dama B6, caballo C4, seguimos acosando a la dama negra. Y ahora nos juegan dama B4. Quizás Larsen confiaba en que la dama en B4 tiene suficiente espacio, B5, toda esa diagonal de retroceso. Pero ahora probablemente se va a llevar otra sorpresa muy contundente, una idea brillante del genio de Beliavsky, que juega qué cosa, díganlo ustedes. Bien, me gusta porque están tirando variantes completas. Y eso es muy bueno. ¿Cuál será la jugada? Quizás torre A3 no la vio. Y en caso de que haya visto torre A3 Larsen, estoy casi seguro que la jugada que no vio fue la siguiente. Una jugada muy bonita. Bien, bien. Algunos ya están encontrando. Muy bien, Daniel. Muy bien, Becaria. ¿Cómo? Es tu nick? Que te lo quiero mencionar bien. Becariosno. Y todos, Kevin, Pedro, Alexander, están todos on fire, Sirius, Mariano, en fin. No hay nadie que no le haga esta jugada al pobre Bent Larsen, alfil de 6. Fíjense qué jugada más hermosa. La idea de ese movimiento, el sacrificio del alfil, es cortar la retirada a la dama en la diagonal que mencionábamos. Y una vez que capturan el alfil, luego de C3, la dama no tiene esa retirada. Y contra dama B5. La jugada que muchos ya mencionaron en los chats, torre A5, y de pronto la dama negra se encuentra atrapada y la posición está perdida, ¿sí?
La partida, el Vent pataleó un poco más luego de esta jugada, pero la verdad es que G4 ahora, la torre prácticamente está atrapada y bueno, el blanco empezó a comer cosas y creo que rápidamente le hizo una jugada bonita, que es caballo D1, la amenaza en el caballo y la torre y la posición está perdida, Larsen abandonó. Pero lo que nos interesa es esta posición donde la dama fue atrapada y esta primera partida se las muestro para mostrarles que este tema no se da solo en jugadores principiantes, sino que también se puede dar entre dos jugadores casi top 5 mundial, ¿sí? Pero normalmente cuando pasa, sobre todo en jugadores ya bien experimentados, siempre hay como una especie de historia detrás, porque normalmente uno no tiene mucho cuidado de no perder la pieza más importante. Aquí creo que la historia de Larsen tiene que ver con que realmente la dama no parece que estuviera con tan pocas casillas, en este momento dispone de unas cuantas, y con el movimiento torre G3, como les dije antes, quizás no se esperaba que la torre haga un switch, cambie de flanco de una jugada a la otra, más el alfil de 6, eran varias cosas que podían hacer que no resultara nada evidente esta atrapada. Pero bueno, es un primer ejemplo. El siguiente que voy a mostrar es mucho más grotesco. Y quizás no es explícitamente el tema atrapar la dama, en verdad acá me estoy dando una especie de licencia. Pero tiene más que ver con un tema interesante y es que uno de los patrones que vamos a ver en la clase de hoy es que generalmente para explotar la dama, como es una pieza muy poderosa, normalmente vamos a necesitar cierta ayuda de nuestro rival, ¿sí? Como que en algún momento nuestro rival quiere abusar de los poderes de su pieza, de la dama, y de pronto se empieza a internar en lugares donde quizás no debería hacerlo. Este ejemplo es gigante, es entre dos ex campeones mundiales, imagínense, Anand contra Kramnik, ¿no? Más no se puede pedir. Y no fue hace tantos años, creo que fue en el 2000, 2005 que se jugó esta partida, o 2010, no recuerdo en este momento, pero fue bastante contemporánea. Y en esta posición juegan las negras, juega Kramnik, y empieza con una jugada rara. O sea, una jugada conceptualmente buena, pero un poco ambiciosa. Porque un movimiento como alfil F6 sería completamente normal, desplegando la torre D8, controlando la casilla 5, desarrollando el alfil, etcétera, etcétera, etcétera. Y la verdad es que es, como muchos de ustedes habrán reconocido, esto fue una defensa Petrov. Y las negras tienen la típica posición sólida de la Petrov que es muy difícil de romper. Pero en vez de eso, Kramnik es un jugador que en los últimos años se ha caracterizado por su juego brillante, pero también por ser muy ambicioso. Juega caballo A5, que posicionalmente es una jugada estupenda. Si podemos dar un doble en B3 o si podemos instalar un caballo en C4 para empezar a bloquear los peones de D4 y C3 negros, blancos, perdón, en casillas negras, eso es muy habitual. Pero por supuesto, Anand no ha sido campeón mundial porque le bloqueen los peones todos los días. Y contra caballo E5, como ustedes pueden imaginarse, juega C4. Les pregunto, ¿dónde retiramos esa dama de D5? ¿Qué opinan? Por ejemplo, Gam dice que contra dama de 7, caballo 5 pareciera ser que le molesta. Pero Shinkovilova también propone dama de 7. En cambio, José y Vekariosno proponen la más humilde dama de 8. ¿Qué opinan ustedes? A ver acá en YouTube. Kevin dice D8, sólido. Sí, digamos que cuando uno asiste a una clase cuyo tema es la dama atrapada, tiene bastante sentido volver a D8, ¿no? Y que nadie me venga a decir que me van a atrapar la dama en D8, porque ni Magnus Carlsen me atrapa esa dama en D8. Sí, en verdad que sí. Sabiendo todo lo que sabemos, nos retiramos a D8 y sería la mejor jugada. A veces en ajedrez, como en la vida, nos toca ser humildes, hacer un paso para atrás y luego volver a avanzar en la posición. Y dama de 8 sería la mejor respuesta, poniendo a la dama en una situación segura.
Aunque hay que admitir que ahora, no sé, después de una jugada como dama C3 para evitar el doble, probablemente las blancas están un poco mejor. La posición negra, por ejemplo, B6 defendiendo el caballo, sigue siendo suficientemente sólida y de aquí a que el blanco gane la partida van a pasar muchísimas cosas. Pero contra C4 Kramnik, que como les digo, uno de los pocos defectos que tiene ese jugador en los últimos años sobre todo, es que a veces su ambición lo llevaba a sobreestimar no sus posibilidades, que le sobran, sino sus posibilidades de la posición, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Sus posibilidades ajedrecísticas, per se. Pero contra C4 hace dama E4, fíjense qué movimiento más ambicioso. Y como les digo, muchas veces para que la dama quede atrapada necesitamos un poquito de ayuda del rival, un poquito de un optimismo desmedido, como en este caso. Y sobre todo, necesitamos mucha precisión de nuestra parte, porque atrapar la dama es algo que requiere precisión. Es una pieza tan poderosa que no es tan fácil cazarla. No es como cazar un caballo, un alfil o un peón, ¿no? Atrapar una dama generalmente requiere un juego muy exacto de nuestra parte. Y son ustedes los encargados hoy de contar con esa precisión. Que juegan de blancas. Hoy los voy a llenar a preguntas. Estar fantástico. Acá, por ejemplo, Gamsevich proponen dama C3, amenazando el caballo, y contra caballo C6, después un caballo E5 para alfil F3, pero ahí hay que un dama por D4 dando vueltas en esa variante. La dama en E4 quiere como de alguna manera descoordinar la posición blanca, amenazando el caballo B3, y también tiene un truco que en algún momento puede irse a cambiar a C2, ¿no? Eso es parte de la estrategia. Pero nuestro amigo Vijayanath le tenía una sorpresa. El gran Anand. Faltan los Vanter Blitz de Anand en Chess 24, que está todo el mundo jugando, pero creo que Anand todavía no hizo ninguno. Yo con Anand nunca tuve el honor de jugar, pero tuve el honor de irme de vacaciones, lo cual parece algo insólito. Pero en el año 2009 él vino por varias semanas a Chile y hacer distintas actividades ajedrecísticas, y parte del paquete era que él, como le gusta mucho la astronomía, quería conocer el desierto de Atacama porque es el desierto más árido del mundo y donde se pueden ver las estrellas de forma espectacular. De hecho, viajó con su propio telescopio y todo. Y a mí, bueno, de alguna manera me terminaron invitando a esa semana de vacaciones en el desierto. Estuve una semana compartiendo con Anand y era muy chistoso porque yo lo único que tenía ganas era jugar una partida con él. Me fui como todos habríamos hecho, todos nosotros, me fui con mi tablero, mi reloj, todo. Pero Anand estaba de vacaciones y no había manera de que me jugara una partida. Yo tampoco quería ser muy acosador, entonces como que no le quería estar pidiendo, pero de pronto hacía cosas como insinuaba la situación, como por ejemplo cosas tan ridículas como con otra persona que era quien me había invitado ahí, en el lugar del desayuno, antes que él llegara a desayunar, poníamos un tablero y un reloj ahí, por si se llegaba a tentar. Olvídenlo, estuve un poco más, como 9 días, fue un montón de tiempo, y no le logré robar un blitz a Nan. ¿Qué les parece? Demasiado profesional. Pero bueno, fue un agrado compartir con él todo ese tiempo. Y después de esta anécdota, que realmente creo es la anécdota que menos tiene que ver con algo de ajedrez que haya contado en este año que llevamos haciendo estas clases, volvemos a la posición. Me voy superando en ese aspecto, me sorprendo a mí mismo. Veo mucho alfil F1 y alfil D1, también D5. Están entre esas tres jugadas el debate: alfil F1, alfil D1 y D5. A ver quién me puede decir. Voy a intentar ver, me emocioné con la anécdota y no leí nada. A ver si alguien dice variantes más concretas que decir la primera jugada. Algunos me dicen que sí, tuvieron el honor de jugar con Anand, qué envidia, me habría encantado.
Alfil F1 para mantener el alfil en esa diagonal y que la dama no tenga nunca la casilla 6. Ok, Roma de Luca propone alfil F1 y da sus explicaciones, pero contra alfil F1, ¿qué jugarían de negras, ¿no? También es otra buena pregunta. Muy bien, el doctor Deseo dice que la dama está amenazando llegar a C2. Saludamos a Carlota, que acaba de llegar a la clase. A ver qué jugada haces, Carla. Sigue el debate. La gran diferencia efectivamente es que con alfil F1 la dama llega a C2 y en ese caso prácticamente es una persecución muy fuerte a la dama blanca. Si se cambian damas, el negro tiene un final aceptable y si no nos comen el peón. Entonces, felicitaciones a todos los que encontraron alfil D1, ¿sí? Que tiene el siguiente truco. Y es que ahora la dama está en una situación muy compleja porque se la amenazan. Y si viene para C6, hay una jugada terriblemente fuerte, que es Torre 5. Quizás la jugada que pasó por alto el amigo Kramnik. Un ataque doble de esos infantiles, pero que a veces simplemente no vemos. Dos piezas en el aire, la atacamos con la torre y nos ganamos una. Fantástico. Entonces, Kramnik jugó a dama de 3. Y ahora, ¿cuál será el truco? ¿Cómo jugamos de blancas? El truco simplemente está en que la dama se metió en un lugar donde no debería haber llegado. ¿Y qué podemos hacer de blancas? ¿Cómo ganamos material? A diferencia de las otras posiciones que vamos a ver hoy, no se trata de ganar la dama, sino de ganar material a partir de una dama muy mal ubicada. Así que esta es una licencia que me di. Algunos proponen alfil de 2, cuidado que alfil de 2 creo que realmente puedo hacer una jugada como caballo por C4, quizás hay un alfil de 2 que me molesta, pero contra alfil de 2 caballo B3 sería muy buena. Así que muy bien Pedro, a ver quién más. Muy bien Tareca y todos los que están encontrando que torre 3 es decisivo, porque el truco está en desviar la dama de la defensa del alfil y cuando la dama come el peón, Anand jugó simplemente Torre 5, atacando las dos piezas, y Kramnik tuvo que abandonar porque no tiene mucho sentido jugar contra un campeón mundial con pieza de menos, sin compensación. Fíjense cómo la dama en E4 de Kramnik se metió en donde no le correspondía y rápidamente fue castigada. Pero bueno, les quiero mostrar este ejemplo para que vean cómo incluso campeones mundiales son capaces de a veces dejarse llevar por la emoción de activar una dama. Y no realmente no tener en cuenta los peligros que eso conlleva. Ahora, este tema ustedes podrán decir, bueno, pero de todos modos es un tema que vale, amerita una clase, un tema como este que sé dar tan pocas veces. A mí me sorprendió que cuando me puse a pensar en mi práctica personal, y si ustedes revisan la suya, me parece que les va a suceder algo similar, es que es un tema que ocurre mucho más de lo que uno se imagina. ¿Sí? Una vez se pasa horas y horas estudiando el final de torre y alfil contra torre, que quizás lo vaya a jugar dos veces en la vida, pero este tipo de situaciones se repiten muchísimas veces. En todo caso, hay que estudiar el final de torre y alfil contra torre, porque nos enseña muchas más cosas aparte de ese propio final. Pero me puse a buscar y solo en partidas pensadas de torneos internacionales se me dio un montón de veces, ya sea a mi favor o en mi contra. Les voy a dar a partir de ahora mostrar un par de ejemplos míos como para contarles bien los pormenores de las partidas y que encuentro que son bastante entretenidos. Para empezar con el más antiguo, esta posición que tiene en el tablero se dio en un campeonato mundial jugado en España, campeonato mundial menores de 18 años creo, en el año 98, jugado contra un jugador alemán, Florian Graf. Y en esta posición, la última jugada de mi rival fue poner un caballo en F4 y luego aquí jugar el peón a G6 para evitar mi caballo que fue a G3 que saltara a F5. Y ahora a mí se me ocurre que ese caballo de F4 es una pieza tremendamente fuerte y decido capturarlo. Ante lo cual las negras tienen dos capturas, de dama o de peón. ¿Con qué comerían ustedes? ¿Qué les parece?
Voy a empezar con un ejemplo sencillo y después dos ejemplos sencillos y después vamos a ir a unos más complejos y más entretenidos. Muchas veces vamos a ver que en esta historia de la dama atrapada, generalmente hay como una historia detrás, ¿sí? Como que uno no le atrapan la dama de un momento al otro. O sea, a veces puede pasar que simplemente nos vemos una jugada grotesca y nos atrapan la dama, mala suerte. Pero generalmente es como una historia, hay algo que nos va llevando a ese territorio donde ponemos nuestra dama en riesgo, ¿sí? Como una línea en la cual normalmente en ajedrez ustedes habrán visto pasa muy a menudo que un error nos hace cometer el siguiente error. Eso es algo terrible que creo que tenemos que intentar evitar, que una mala decisión no nos empuje a tomar otra mala decisión. En algún momento hay que saber que decir, ok, esto no está bueno y hasta acá llego yo. Pero fíjense, por ejemplo, mi rival hace un plan muy ambicioso con el caballo F4 muy pronto. Y claro, una vez que lo coloca y yo le capturo, el tema está en que si me come de peón, su estructura de peón queda muy deteriorada. Y ya sea con una jugada como caballo 2, la ventaja blanca es indiscutible. El caballo luego podría venir a C3 para buscar la casilla D5, o la dama se conecta en D2 para atacar F4. El centro blanco es muy poderoso, las piezas están mejor ubicadas y no cabe ninguna duda que la posición es ventajosa para el blanco. Sin embargo, esto habría sido notablemente mejor que traer la dama hasta F4, donde de pronto se está metiendo un poquito en la boca del lobo sin saberlo. Y ahora, ¿qué juegan de blancas? Hay una jugada súper contundente, a ver si la encuentran. Aquí hay varios que están muy afilados tácticamente. Muy bien, ya son muchísimos, Burundungu, pero son muchos los que han encontrado que aquí hay una jugada un tanto sorpresiva, pero en realidad no, por otro lado no debería ser tan sorpresiva. La dama tiene muy pocas casillas, de hecho tiene una sola casilla de retroceso. Entonces, una jugada como caballo F5, de pronto le corta el retroceso y para sorpresa de mi rival, luego de caballo F5 no tiene ninguna forma de evitar que G3 le atrape la dama. En todo caso hay algo bonito en todo esto. Pero como les digo, probablemente mi rival se dejó llevar por la situación que ya la posición no era buena y en caso de E por F4 la posición era claramente favorable para blanco y eso lo habría impulsado a meter la dama en un territorio escabroso sin pensarlo demasiado, simplemente por descarte. Pero claro. Fue una muy mala decisión porque caballo F5 resulta demoledora. Fíjense cómo la dama realmente no tiene cómo darse ningún tipo de escape. Al punto tal que cuando me come el caballo no hay nada mejor que hacer y le juego G3, bien podría haber abandonado en esta posición donde la dama no tiene ninguna casilla. En la partida decidió hacer un par de movimientos más y jugar con una dama por dos piezas. Pero la verdad es que creo que aquí mismo dama G4 y dijo, bueno, suficiente, abandonó. Un ejemplo muy sencillo, créanme que vamos a ver cosas más complejas que esta, pero para mostrarles cómo de pronto una decisión mala nos lleva a tomar otra, y eso desde ya es un error. Pero ahora les voy a mostrar, no, primero les voy a mostrar otra cosa. Les voy a mostrar otro ejemplo feliz para mi persona, para luego compartirles una de mis pequeñas tragedias ajedrecísticas. En este ejemplo feliz fue jugando contra el gran maestro chileno-español Javier Campos Moreno. Esto fue en el torneo de Andorra en el 2004, creo. Y fíjense esta posición. Voy de negras, esto aunque no lo parezca fue un gambito gol, increíblemente. Fue una apertura de peón-dama. Y pongo mi hermoso caballo en D4, controlando muchos puntos importantes. Sobre todo molestando.
Y ahora le toca jugar a las blancas. La posición todavía es más o menos equilibrada. Después de una jugada como E5 o una jugada como Rey H1 o H3, no podría decir que la posición negra es la gran cosa, pero claramente el blanco no está muy feliz con la partida que obtuvo. Porque el caballo en D4 no deja de ser dominante, el negro tiene un buen centro con el punto D6 y D5. La torre de B6 es como la parte más negativa de mi posición, que está ahí como una debilidad táctica, pero la dama en F8 con la torre en F6 coordinan bien. En fin, yo estaba muy feliz con esta posición, recuerdo. Entonces, es normal que cuando las cosas no se están dando bien como hacía antes, eso nos impulsa a veces a cometer ciertos actos un poco exagerados. En este caso, mi rival, que también es un gran maestro, como pueden ver, estamos viendo partidas de jugadores titulados y todo, donde sea este tema de la dama, decide comer peón por peón, una jugada que no es muy buena, en verdad, porque termina cambiando el peón de 4 por el peón de 6, pero con una idea aún peor. Como les digo, jugadas malas muchas veces llevan ideas peores todavía. Y en este caso, mi rival decide meterse con la dama en D7 para procurar hacer algún tipo de cortocircuito en la posición negra, amenazando el peón de D5 y amenazando torre E8 a su vez. ¿Qué podemos jugar aquí de negras? ¿Qué opinan? Qué lindo torneo el de Andorra y qué lindo que es Andorra en todo caso. Ganas de volver. A ver. Algunos están proponiendo caballo E6 para evitar torre E8, pero cuidado porque te hacen dama por D5 y la invasión de dama tendría todo el sentido del mundo. Algunos proponen el cambio de damas con dama de 6. Y JFar pregunta que si en vez de comer en la posición anterior, si te comía el caballo, se juega en H5, ahí te juega G3 y la dama igual está atrapada, JFar, porque no tenés la casilla H6 por el caballo F5. Volviendo a esta partida, algunos dicen varios caballos E6, cuidado, ¿qué está pasando con ese peón de D5 que lo están regalando tan alegremente? Otros proponen torre F5, pero ahí torre E8 y esto terminaba en tragedia. Bueno, muy bien José y muy bien. Son varios los jugadores que encuentran que hay que proteger el peón con torre BD6, amenazando a la dama, ¿sí? Y ahora, ¿qué juegan de blancas ustedes? ¿Qué opinan? ¿Qué harían con blancas aquí? Como les decía antes, uno de los patrones que van a ver que se repiten a la hora de atrapar la dama con tardía, a veces va a pasar como la partida de Larsen, donde de pronto es un tanto sorpresivo. Hay una dama que parece que tiene muchas casillas, pero de alguna manera se terminan dominando todas, en un flanco, en el otro. Como pasa en esa partida que la dama puede ir del flanco de dama al flanco de rey y se la atrapan en ambos flancos. Y bueno, son casos excepcionales. En general, para atrapar la dama necesitamos un poco de colaboración de nuestro rival. Y muchas veces necesitamos que esa dama, por alguna u otra razón, termine como haciendo una expedición algo peligrosa sobre nuestro propio terreno. Y también necesitamos mucha exactitud de nuestra parte. Generalmente esas expediciones de la dama tienen que ver con una historia de la posición, ¿sí? Hay como una historia que hace que esa dama se meta en un lugar que no correspondía. No, no es que llegó a la oscuridad de la nada. Eso es más extraño. En este caso la historia es que al blanco no le estaba gustando nada lo que pasaba
se metió a contragolpear en el peón de D5 con torre D6. Y ahora fíjense, en vez de hacer una jugada sólida como dama E8 y llegar a un final parejo donde probablemente las negras están un poco mejor por la actividad de su caballo y sus peones, pero un final con muchísima lucha, un error lleva a cometer otro error y ahora mi rival juega dama A7. Una jugada ambiciosa que deja a la dama en la séptima línea como para hacer algún torre E7 para amenazar el peón de C5, pero aquí se lleva una sorpresa bastante desagradable y díganme ustedes cuál es la misma. ¿Qué juegan las negras? Algunos están proponiendo torre C6. Torre F7, cuidado con el peón de C5. Varios torres F7 se están comiendo, les están amenazando comer este peón. Atentos con eso. Todos querían atrapar a la dama, pero se va por C5 con el botín. Ahora vuelve a la casa, feliz. No. También muchas veces en el tema de la captura de la dama atrapada hay un momento que clásico, un patrón que se repite también muchísimo, es que cuando la dama se mete un poco en la boca del lobo, claro, el lobo tiene que cerrar la boca. Hay un momento en donde hay una jugada que suele ser clave, que es la que le quita la vuelta atrás a la dama, ¿sí? Como la que cierra el cerco. ¿Cuál puede ser la misma? Si dama C8 que están proponiendo algunos, torre E7 me molestaría bastante. Pero veo que ya unos cuantos están encontrando la jugada. A ver. Mucho dama C8 contra dama C8, realmente torre E7, amenazando torre por G7. Es de doble filo. Aquí apareció el gran perico. Con caballo 6, al igual que muchos otros. José también, José Reveles. Hay varias jugadas, generalmente torre C8, torre B6. Y torre B6 puede volver a la dama de 7 y repetir jugada, por lo menos. Pero muy bien, la jugada correcta. Felicitaciones a todos los que encontraron el movimiento caballo E6. Ese movimiento es muy fuerte porque defiende básicamente C5, pero también corta la acción de la torre. Y esto es muy importante. Cuando la dama se mete en nuestro campo, este tipo de jugadas que yo denominé antes como cerrando o bajando el cerco, cerrando el cerco, como lo querramos decir, la intención es no darle vuelta atrás a la dama, que no tenga esa vuelta atrás, y también desconectarla de su comunicación con sus otras piezas, que son las que las puedan salvar. ¿Sí? En este caso, el caballo en E6 de alguna manera está desconectando la acción de la dama con su torre de 1. A ver si logro hacer una flecha bien esta vez. Vamos que se puede. Ahí está. Y entonces al desconectarla de su torre de 1, por ejemplo, si no estuviera el caballo de 6, la dama todo el tiempo podía salvarse usando la torre de 1 para ir a E7. Pero ahora que no está esa posibilidad, la dama se encuentra muy solitaria en A7, se pregunta qué hizo ahí. Y por supuesto la amenaza es la jugada que ustedes querían hacer antes, torre F7 atrapando a la dama. Y curiosamente, en esta posición no hay nada que las blancas puedan hacer para salvar su dama, ¿sí? Fíjense como la ambición de... Una ambición, más que ambición, fue ver que la posición no le gustaba y buscar un contrajuego un poquito desesperado con dama de 7, dama 7, pero eso se termina pagando caro. Y luego de caballo 6 la partida siguió muy pocas jugadas más. Vino F5, torre F7. Y básicamente en esta posición jugué la dama de 7 y teniendo una dama... El peón de E6 va a caer y tengo la dama contra torre y caballo y le voy a ganar un peón. Es mucha ventaja y mi rival decidió abandonar. Debo confesar que cuando jugué esta partida me sorprendió, porque mi rival es un gran maestro y me sorprendió muchísimo cómo fue capaz de jugar dama de 7 y poner su dama en A7 en una casilla que se veía tan peligrosa. Al punto tal de decir, bueno, qué mal que juega mi rival, esos comentarios...
que a veces hacemos sin medir nuestras palabras, ¿no? En este caso, más que un comentario, una sensación interna. Por supuesto que mi rival no juega nada mal, es un gran maestro muy bueno, aunque hace muchos años lo veo inactivo. Pero los dioses del ajedrez no tardaron en castigarme por dicha soberbia. Y unos años después, esto fue en el 2004, en el 2007, jugué una partida muy interesante y que fue, debo admitir, muy dolorosa, contra el gran maestro brasilero Darcy Lima, porque esta partida fue en un campeonato continental de las Américas en Colombia, y básicamente en caso de ganar prácticamente estaba clasificando a la Copa del Mundo, así que era una partida que deportivamente tenía mucho valor. La partida se venía perfilando bien, yo hice una novedad teórica que fue un caballo 2 en una española que resultó ser muy bueno. Y en cierto punto, acá juego caballo F4, tengo un peón de menos, pero estoy recuperando en D5. Y da la sensación de que la posición de las blancas es bien buena en este caso. Mi rival juega caballo C4, que no es la mejor jugada, pero tiene su chiste. Y la pregunta es, ¿qué hacemos ahora de blancas? ¿Cómo jugamos de blancas en esta posición? Bueno, como se pueden imaginar, todavía el tema de atrapar la dama no parece que esté tanto en esta posición. Las dos damas tienen varias casillas. Pero ahí vamos a ir llegando. Vamos a ver en este ejemplo vamos a ver el tema de la atrapada de piezas más de forma más genérica. Pero también va a aparecer la dama como protagonista. Bueno, muchos bla bla que juegan de negras. De blancas, perdón. Nos amenazan. Amenazamos el peón de D5. ¿Cómo lo capturarían? Ah, bueno, Smith Flores dice que en el ejemplo anterior se hacía torre por caballo, se salva la dama. Sí, es verdad que se perdía solo calidad por una posición con calidad de menos completamente perdedora, porque te comía con la torre B, y voy a aclararlo porque si no va a parecer muy poco serio, perdón que vuelva la posición, pero Smith tiene razón, y es que en esta posición contra el caballo 6, la dama no está 100% atrapada, se puede hacer esta jugada, y luego de aquí es solo calidad de menos. Lo que pasa es que la verdad es que es una calidad muy ganada. Sigo amenazando torre F7. La dama sigue estando muy mal. Y si bien ahora no se podría, por ejemplo, retroceder y volver, por decir cualquier cosa, hacia aquí, lo cierto es que la posición sería completamente ganadora, muy fácil. Así que mi rival no quiso sufrir con eso. Y en vez, prefirió sacrificar la dama y abandonó un par de jugadas después. Pero la dama, para salvarla, había que gastar mucho material. Volviendo a esta posición que jugamos de blancas. Bueno, están quienes quieren comer con caballo, quienes quieren comer con torre. Naturalmente esas son las dos jugadas que nos interesan. Aquí debo decir que yo gasté mucho tiempo en esta posición. Y como suele pasar cuando uno gasta mucho tiempo, viene siempre una jugada mala, no siempre, pero de esto ya lo hemos hablado en otras ocasiones. Es muy normal que cuando gastamos mucho tiempo calculando, llega un punto, un umbral donde más que mejorar nuestro pensamiento sobre la posición, empezamos a marearnos y luego de cierto tiempo de análisis suelen venir los errores por pura confusión. Está súper parejo entre torre por D5 y caballo por D5. Pero nadie se anima a tirar una variante concreta. Bueno, hay una preponderancia por comer de caballo. Yo les cuento que después de mucho pensar, hice torre por peón, que no se trata de un error, pero no es la mejor jugada. La verdad es que lo más sencillo era comer con el peón, comer el peón con el caballo, perdón, pero yo evalué que esta jugada no me daba toda la ventaja que yo creía merecer. Estaba increíblemente optimista en esta posición, quizás sobreestimando demasiado mi situación, que es muy buena, pero quizás la estaba sobreestimando de más. Sobreestimando además es un poco redundante, pero
No como con caballo, porque me molestaba lo siguiente. No me molestaba que me capturaran el alfil, porque acá gano material inmediatamente. Le amenazo caballo por alfil, e incluso una cosa bonita, si alfil de 6, tengo un caballo 7 jaque muy bueno, si me comen con alfil de como la dama, y si viene el rey por h8, caballo f5, ya le gano el alfil. Todo esto no me molestaba. Pero contra el caballo por peón yo estaba calculando la jugada alfil de 6. Y aquí no terminaba de ver cómo se refutaba esta posición. De hecho, veía una jugada más que era hacer primero alfil f4 aquí, lo cual también tiene un buen aspecto porque pongo presión en d6 y en caso de alfil por alfil, caballo 7 jaque, también gano material. Esto lo vi en la partida, pero contra alfil f4 me molestaba torre a7, de alguna manera controlando e7, pero queriendo venir a defender con la torre a d7 y de esclavarse, y no terminaba de ver una gran ventaja en esta posición. Lo cierto es que, digo, si comía, sentía que mi rival comía aquí, después venía con la torre de 7 y tenía mucho miedo que mi iniciativa se evaporara y quedara en una posición completamente de tablas. La verdad es que en esta posición, luego de B3, se genera una especie de cortocircuito en la posición de mi rival y después de alfil por caballo aquí, una jugada como dama de 2, la verdad es que lo dejaba en una situación muy mala, porque contra torre de 7 había otra jugada muy fuerte que no vi, que era torre 5, con idea de torre de 5 triplicarme o comer el peón, y la verdad es que la posición blanca es de una clarísima ventaja. Pero yo de alguna forma no entendí que B3 era una jugada tan fuerte, y estaba muy desesperado por intentar ganar esta partida por el tema de la clasificación, y eso me hizo llevar a que eligiera torre por D5, que me pareció una jugada mucho más agresiva. La dama se tiene que ir a c8 y ahora mi idea era jugar torre h5, ¿sí? Hacer la gran felgar, pensaba yo, pasando la torre h5 amenazando mate y acá tener un ataque demoledor. Sin embargo, mi rival acá hace una primera jugada que ya me resulta algo molesta, que no me tomo por sorpresa, pero igual me molestó. ¿Cómo defienden el mate en h7 ustedes? La mayoría proponen G6, una jugada sólida en YouTube. Y aquí hay un debate en Chess24 entre G6 y F5. Bastante parejo entre las dos jugadas. ¿Cuál les gusta más, G6 o F5? Alan Palazzo me dice G6 Papu. Estamos en confianza en Chess24. ¿Qué piensan? H6 también propone Manuel. Que todos quieren tomar la iniciativa con G6 para atacar la torre. Bueno, está súper parejo. La verdad es que yo esperaba G6. Y en este caso había visto una variante que me gustaba, que era hacer un caballo de 5, lanzar el caballo de ataque. Y por ejemplo, una variante que me parecía muy bonita era algo así como si mi rival juega torre 8, tenía una jugada preparada muy fuerte que era alfil por c5. ¿Qué les parece? Bonita, porque si me come con alfil, el caballo entra devastador en f6. Si me come con dama, de hecho no sé cuál es más fuerte, si caballo f6 o caballo por e7, pero ambas ganan la dama, lo cual sería extremadamente bueno. Por lo tanto, G6 alfil por C5 era un mazazo y yo estaba viendo todo ese tipo de variantes muy feliz. Si alfil de 8, aquí en vez de torre 8, creo que alfil por C5 también es una jugada súper potente, porque si me come le gano la dama y si me come la torre, capturo por aquí y luego aparezco por allá, amenazando dama H8 mate, un desastre.
Pero claro, contra torre h5, mi rival juega f5, que es una jugada mucho más fuerte, porque fíjense cómo de alguna manera me empieza a cortar la coordinación entre mis piezas. La torre de h5, de un momento al otro, se encuentra sin casillas disponibles y se encuentra ya sin coordinar en la quinta fila ni con un caballo en d5, ni con un alfil en c5. Y la torre de f8, con esa jugada de f5, se agranda. Aquí juego caballo de 5, continúo con mi ataque, pero luego de alfil de 8, lo que les quiero mostrar es que ese pasaje de torre por d5 y torre h5, miren, con computadora se puede jugar, la computadora no lo da como malo, da mejor el caballo por d5, pero esto no lo da mal, pero ya de alguna manera la torre se está poniendo en una situación comprometida que no era necesaria. Y yo tenía una posición que podía jugarla con ventaja sin riesgo, y en cambio de eso estoy llegando a una posición donde si mi ataque no sale bien, puede llegar a salir muy mal, porque la torre de h5, como les digo, está prácticamente atrapada. Para ir a rescatarla, juego un movimiento que es alfil g5. ¿Sí? De alguna manera el alfil va al rescate y quiero ganar control de la casilla 7 para entrar con mi caballo a dar jaque en la misma. Y ahora mi rival hace una jugada. Acá habían dos jugadas. Una es G6 y otra es caballo B6. Mi rival elige caballo B6, que es una jugada sólida. G6 es una posición extremadamente complicada la que se da después de, por ejemplo, alfil por D8. Bueno, después de alfil por D8 no es tan complicado, porque dama por D8 amenaza el caballo y la torre, y si jaque, empiezan a quedar las piezas comprometidas. Por ejemplo, aquí una torre en A7, amenazando el caballo. Y también es verdad que si el caballo se va, nos comen la torre. Y después va a ser el caballo en A7, como en la partida anterior que quedó la dama atrapada en A7. Ese caballo probablemente después no va a tener vuelta atrás, ¿no? Si vengo con la dama, está prácticamente atrapado. Entonces, G6 era una posibilidad, ante lo cual, increíblemente, las blancas sostienen la posición con una jugada que yo no habría hecho ni en esta vida, ni en cinco vidas más dedicándome al ajedrez. La vi hoy con nuestro amigo Stockfish, que la única jugada que sostiene la posición contra G6 es un dama de 3 místico. Y la idea de dama de 3 es que básicamente cuesta mucho entender esa jugada. La idea de contra peón pobre es hacer alfil H6 y amenazar un dama G3 mate. Y si me lo evitan con H4, la idea está en que puedo comer, puedo amenazar el caballo, y curiosamente ese caballo no tiene grandes casillas donde ir, porque si viene a B6 te como, y ahora aparece la dama de 3 por D6. Bueno, una variante completamente de computadora, muy difícil. Yo contra G6 estaba pensando jugadas como alfil H6 o alfil por D8, y eso era bastante bueno para las negras. Pero hay que admitir que contra G6 dama de 3 sostiene, y por lo tanto la jugada que hace mi rival, caballo B6, no resulta mala. La pregunta es qué hacer ahora con caballo B contra caballo B6. En este caso yo elijo dar un jaque en E7 y contra alfil por entrar con la torre, lo cual parece muy agradable. Pero a medida que voy entrando con mis piezas en la posición contraria, también por un lado son piezas agresivas que pueden atacar, pero por otro lado son piezas que se van comprometiendo. Y que, como les decía en la posición anterior, si no sale bien, puede salir muy mal. Mi rival juega dama C6, dama E2 y me hace torre AE8, una jugada completamente normal. La torre de A8, que no hacía nada, viene a E8 y se ofrece por la torre de E7, que era la pieza más activa del blanco. ¿Cómo jugarían de blancas en esta posición para sostener la posición, para sostener esta iniciativa que están tomando? Como mencionamos, si al blanco se le va la iniciativa, la torre de H5 y el alfil de G5 son piezas que van a tener que dar explicaciones difíciles. Así que, ¿cómo continuarían jugando acá? Debo admitir que en esta posición ya me encontraba en apuro de tiempo.
Aquí Ginkgo propone Ginkgo biloba, dama E5. Torre por G7, ultra violento. Ahí rey por G7 y no es muy claro la táctica. Si alfil H6 jaque, hay una jugada sorpresiva que es dama por H6 ganando. A ver en C24. Hay algunos que quieren hacer torre por H7. Cuidado, y rey por H7, dama H5, jaque, rey G8. La torre de 8 está defendida y no se ve algo muy concreto. Mientras que Isaac está desesperado por un saludo, así que se lo damos a Isaac R. Muchos saludos. A ver si ahora, una vez habiéndote saludado, empezás a sacar todas las jugadas como corresponde. ¿Qué opinan? Bueno, bien. Son varios que quieren hacer ese torre por H7 que no se ve muy claro. Aquí Cuadriculados me pregunta si me encontraron apuros de tiempo por haber pensado tanto en torre por y caballo por. Bueno, me acuerdo bien la partida, son esas partidas que uno no se olvidan fácilmente, a pesar de que tiene casi 15 años de antigüedad. Y me acuerdo que en la apertura no recordaba el orden de jugadas, yo tenía analizado una novedad teórica, pero tardé como media hora en recordar las variantes y llegar a la posición que les mencioné. Y luego sí, me gasté muchísimo tiempo calculando como loco esa posición entre torre por y caballo por. Como 40 minutos, una locura. Yo, como les dije en otra clase, a partir de media hora, cualquier cosa que piense no me va a servir de nada. Porque ya en media hora veo lo que tengo que ver y lo que vi, lo que no vi no lo voy a ver. Entonces, a partir de la media hora, en mi caso, yo me conozco y sé que a partir de ahí es pura confusión. Pero a veces uno está indeciso, la situación es tensa del torneo y uno no le cuesta mucho soltar y tomar una decisión, ¿no? Y quiere seguir pensando y pensando, y eso es un error. Pero cada uno, para uno es media hora, para otro es 20 minutos y para otro es 40. Eso se trata de conocerse a sí mismo, ¿no? Y veo que varios dicen torre por E8. Torre por E8 no me da tantas ganas porque me hacen torre por E8 y después me pueden hacer un dama G6 y las piezas me quedan comprometidas. Aquí yo cometí un error muy grande en apuro de tiempo. La jugada es la que muchos de ustedes están comentando, dama E5, para poner más leña al fuego en este ataque. Pero claro, contra dama E5 me deberían decir cuál es la idea contra si nos juegan dama G6, defendiendo el mate y poniendo nuestras piezas a la torre en H5. Si bien no nos la están amenazando porque hay mate en G7, está ahí en todas las variantes, colgando. Y contra dama E5, dama G6 a mí me molestaba muchísimo. Sin embargo, acá tengo una posibilidad táctica que no la soñé y a ver si ustedes son capaces de encontrarla. ¿Qué juegan las blancas para mantener la posición? Aquí tienen que calcular, es una situación táctica compleja. Muchos proponen la espectacular torre H6. ¿Qué pasa si me como la torre?
Ciertamente es espectacular, pero creo que como la torre y hay que abandonar. Cuidado, cuidado. Algunos preguntan por alfil F6 antes de dama E5. Creo que ahí torre por E7 era muy buena. Y algunos ya empiezan a decir variantes místicas como alfil H6 que me comen y como acá, pero. Oh por Dios. ¿Qué es todo esto? Como aquí la torre y me quedo con 1000 piezas de ventaja. Cuidado. Está compleja la situación. Como les digo, yo esta posición la descarté porque aquí no encontraba ninguna jugada que me resultara agradable. Si bien no me amenazan la torre, me pueden estar amenazando cosas como hacer torre por E7 y contra dama por E7 ahí sí comerme la torre. Y si contra alfil por otro tipo de jugadas. Pero bueno, aquí Alpteje está dando una variante completa. Remiso también. No se enojen si les abrevio a los Knicks. ¿Y quién más? A ver, también Lucho. Liwe. Sí. Son varios los que están encontrando la jugada crítica en esta posición, que como les digo, simplemente a mí se me escapó por completo, que es una jugada muy sorpresiva. Se trata de alfil F6, es la jugada que habría salvado esta posición, ¿sí? No lo soñé. La idea es la siguiente, a ver, ¿cómo se captura ese alfil? El alfil amenaza, bueno, por supuesto no se puede comer la torre aquí porque torre por peón jaque, y rápidamente nos encontramos con el acto despiadado del jaque mate en el tablero. Por lo tanto, dama por H5 no es buena. A su vez, comer ese alfil, por ejemplo, con dama, implica que nos coman en E8, ganando calidad. Comerlo con torre tampoco ayuda en nada. Torre por E8 gana en el acto, con jaque. Y comer con peón también tendría el problema que luego de dama E6 jaque, rey H8, podemos comer en H7, cambiar la dama por nuestras dos torres. Recuperar la pieza entregada comiendo el caballo. Y se lleva un final de dama y peón contra dos torres, pero si se fijan, los peones negros rápidamente van a empezar a caer, son muy débiles todos. Y la dama debería ganar, imponerse en este final cuando empiece a comer muchos peones. Así que alfil F6 es una jugada fuertísima, ante lo cual no hay nada mejor que comer en E7. Y ahora, por supuesto, no podemos comer de dama por F6, pero luego de alfil por. Se da una situación bastante curiosa y es la siguiente. Amenazamos la torre. Si la torre viene a E8, hay un. Primero, perdón, si nos comen aquí, podemos comer y luego recuperar la pieza comiendo el peón con jaque y capturando el caballo B6, llegando a un final de damas con peón de más, lo cual es extremadamente agradable para la posición que veníamos. Y si torre 8 hay una jugada salvadora muy bonita, que es. ¿Cuál es la jugada salvadora bonita? Torre por F5 nomás. Porque. Pero me estoy olvidando de una línea que me parecía linda, que se las quiero mostrar. ¿Cómo era? A ver. No estoy encontrando. Estoy haciendo una omisión que me daría mucha pena. No lo encuentro, no lo veo en verdad. Perdón, sí, aquí la encontré. Había una línea muy importante que era que caballo de 7 acá parecía hacer colapsar toda la posición, pero el truco contra el caballo de 7 es que. No, estoy diciendo mal la variante. Perdón, un momento, un lapsus mental, a todos nos pasa, estoy mezclando variantes. No, simplemente la línea era así: alfil por E7, torre 8. Torre por F5, ahí pueden ver lo artesanal de mis clases que llegan momentos que ni yo sé lo que estoy diciendo. Y ahora contra torre por F5, buena porque si torre por E7, básicamente dama por
y después de que nos capturan la torre, hay un jaque y una captura del caballo. Y bueno, se llega a un final que probablemente sería tablas aquí. Final de damas con material igualado debe terminar en un perpetuo. Entonces, alfil F6 hacía que esta poción funcionara para las blancas y que dama E5 fuera correcta. Con poco tiempo en el reloj, jugué torre H4, una jugada horrible, cuya única virtud es intentar darle más espacio a la torre, que no esté en el aire contra esos damas G6, y poder reciclarla por la cuarta. El problema que tiene la torre es que realmente no tiene tampoco demasiadas casillas en la cuarta fila. Y ahora mi rival, después de torre por torre, me pone en un aprieto muy grande, porque ahora qué juego. Si alfil por torre 8, es una situación súper compleja. Fíjense cómo la torre está salvada, pero ahora el alfil es el que cae. No tengo una buena defensa contra jugadas como caballo D5, caballo C8. Por lo tanto, elijo comer con dama. Entonces, de alguna manera fue la dama la que fue un poco al rescate de la torre, pero muchas veces nos pasa, es como cuando alguien se está ahogando y la persona que va a rescatarla se termina ahogando. Bueno, este es un ejemplo un poco macabro el que les acabo de dar, pero algo similar sentí que me pasó en esta partida. Durante varias jugadas sentí que mi torre estaba todo el tiempo a punto de perecer. Después el alfil en E7 me empecé a venir a atrapar y al final decidí ir con la dama al rescate. Pero ahora, por supuesto, ¿qué juegan las negras? Tienen una jugada tan sencilla como torre 8. Y cuando me doy cuenta, mi dama no tiene casillas. Y el único movimiento que tiene para no sucumbir en el acto es dama 7. ¿Y ahora qué jugamos de negras? ¿Qué opinan? Aquí piensen, ¿cuál es la jugada más precisa en esta posición para el negro? Recuerden que para atrapar a una dama se requiere mucha precisión, es una pieza poderosa y no es tan fácil de atraparla. Shinkovilov, al igual que muchos otros, que Carlos y la mayoría, están proponiendo caballo C8. Pero una pregunta, contra el caballo C8 parece que la dama está atrapada, sin embargo tengo esta jugada. Y el caballo podría volver a D6. Y yo puedo volver aquí y no sé, si la torre viene a amenazarme, yo vuelvo y sería el hombre más feliz de Cali, donde se jugó esta partida, si puedo empatar por repetición de jugadas esta posición. Fíjese, una repetición bastante chistosa sería. Pero mi rival tenía unas intenciones mucho más oscuras. ¿Se acuerdan lo que dijimos en la partida pasada? Que muchas veces el patrón que se repite es la dama que se mete en algún lugar donde no debiera. Generalmente alguna triste historia es la que la lleva a esa situación. En mi caso, mi triste historia fue una torre de H5 a la cual sentí que tenía que rescatar y para eso se me ocurrió que ir con la dama era lo mejor. Y de pronto cuando me doy cuenta tengo la dama en A7 y una vez que pasa eso suele venir una jugada precisa que es la jugada que le corta, como que le quita las salidas, cierra el cerco y quita la conexión con las piezas con el resto de sus piezas. Y en ese sentido, muy bien, veo que muchos están diciendo jugadas como dama de 6, que amenaza mate, pero dama de 6 tengo alfil F4 todavía para defender, amenazando a la dama. Pero muy bien a todos los que están encontrando la brutal caballo de 7. ¿Sí? Mi rival juega caballo de 7 y ahora quizás algunos de ustedes notarán la ironía y con respecto a la partida anterior donde atrapé a la dama rival
en A7 en una estructura similar de peones, haciendo una jugada de caballo, en ese caso de 6, ahora me lesionen de 7. Y yo pensando en la partida en aquella ocasión, ¿cómo puede ser que un gran maestro se deje atrapar la dama así? Y en un parpadear de ojos, era yo el que tenía una dama en A7 atrapada. Así que de esto se trata la vida y el ajedrez, de dar y recibir. Caballo D7, me amenazan torre A8 y no es mucho lo que puedo hacer. Mi dama está completamente atrapada, no tiene ninguna jugada, torre A8 está viniendo. El único movimiento que se me ocurre es alfil F4 para tener dama C7. Pero ahora en apuro de tiempo, una sorpresa muy desagradable, que juegan de negras. Me pregunta Rafael si alfil E3 no salva a la dama, ¿no? Por torre A8 y la dama sigue estando atrapada. Y ahora, ¿qué hizo mi rival? Bueno, era King G24, Jin Koviloa, José, Alimoche, 127, Gam, Tareca, Enrique, todo. Toda la peña, al igual que Pablo, que Martín, que Facundo, todos, todos. No hay nadie que no me haga la G5, que he jugado hoy. Qué jugada dolorosa. Fantástico, mi rival juega fantástico, hay que admitirlo. Y en apuro de tiempo me hace G5, un ataque doble. Perdón mis gestos, pero hay partidas que no se olvidan, ¿no? Pasaron, como les digo, 15 años y me sigue doliendo esa jugada. Me hicieron G5 y básicamente me amenazan la torre, tengo que comer el peón para no perder la pieza entera. Y luego de torre A8, mi dama está atrapada, pero no, tengo torre H6 todavía. Sigo pataleando. ¿Y ahora cómo terminan esta partida? ¿Qué juegan? Muy bien. Muy bien. La jugada es efectivamente no caer en la trampa, no lleguen a hacer esta jugada porque obviamente te hacen una jugada intermedia. Esto no tiene ningún chiste. Sino jugar dama C8. Qué tristeza. Y la dama finalmente queda completamente atrapada. Así que esta vez me tocó a mí vivir la experiencia que me atrapen la dama. Como ven, hay cosas que se repiten en estas capturas en esta casa de la dama contraria. Y aquí, bueno, yo seguí pataleando un poco, hice torre por A6 y seguí unas jugadas más dando pena en esta posición, pero desde ya que me terminaron ganando, una torre por una dama no suele ser suficiente, quería buscar una fortaleza que ni en mis mejores sueños. Pero este ejemplo me parece instructivo porque en este caso, como les digo, la dama fue al rescate de otras piezas que estaban quedando atrapadas. Como que toda mi tragedia comenzó un poquito con el torre H5 y a partir del F5 dejar mis piezas en situaciones complejas. Y si bien la computadora justificaba mi posición con algunos movimientos increíbles, a nivel práctico jugar de esta manera no es muy agradable, ¿sí? Intenten mantenerse lejos de ese tipo de situaciones. Es donde las piezas nos quedan descoordinadas, como medio en el territorio contrario. O si lo hacen, háganlo a sabiendas que hay harto riesgo y teniendo bien calculadas las consecuencias. Un último ejemplo, si me lo permiten, también hoy los estoy bombardeando con algunas partidas mías. Bueno, para compensar mostré una Anand, una de Belyavsky, pero también les quiero mostrar cómo es un tema que de verdad se da muchísimo en la práctica. Esta fue unos años después de mi dolorosa derrota que me dejó fuera de una Copa del Mundo contra el maestro Darcy Lima. Y esto fue contra un gran maestro georgiano llamado Zanitze, no sé cómo se pronuncia, Tornike. La verdad que algún día voy a aprender a pronunciar mejor los apellidos.
No todavía. Lo que sé es que es un jugador que es parte del equipo olímpico de Georgia, por lo menos en la última Olimpiada. Un gran maestro joven, jugaba bien fuerte. Y esta partida fue en el 2013 en Alemania, en Baden-Baden. Juego de blancas, las cosas no se estaban dando tan bien. Y aquí tuve que hacer un F5 medio desesperado para evitar que me hagan un alfil por H3 en cualquier momento. Y luego de peón por peón, ¿de qué capturar en E4? Si capturo con el caballo, me ganaban este peón, me clavan el caballo y la verdad que la situación negra es bastante buena. Entonces, sin embargo, yo jugué esto porque vi una posibilidad táctica algo sorpresiva y es la de comer con dama el peón de 4. Ahora juegan ustedes de negras y les pregunto qué harían. ¿Capturan el caballo de D2? ¿O habrá algún otro movimiento? ¿Se podrá comer ese caballo? ¿Qué opinan? ¿Algún que otro comentario picante en YouTube? A ver. ¿Se estará envenenado el caballo? Algunos dicen que con dama por caballo les molestaría el alfil C1. Pero en caso del alfil C1 puede venir dama D4, ofreciendo el cambio de damas. Y si nos comen la torre, cambiamos damas, comemos en H6 y nos quedamos con dos piezas por torre en un final, lo cual es bastante agradable. Entonces, dama por D2 alfil C1 no debería ser tan de temer. Mientras que otros dicen que si alfil por G7, si dama por D2 alfil por G7, rey por G7, dame 5 jaques, sería muy fuerte. Aunque eso también hay que verlo, porque después de, por ejemplo, rey G8, ¿sí? Aunque comamos el alfil de C5, seguimos teniendo una pieza de menos. Desde ya que todos sabemos el tema de la clase, así que es muy difícil no especular con el mismo. Pero incluso quiero mostrarles cómo mi rival, siendo gran maestro, terminó capturando ese caballo. Porque no vio ningún peligro en el mismo y ahí, a veces, como les digo, en este caso la historia de cómo la dama se metió en un lugar engorroso estaba ligado a la ambición más que otra cualidad, más a la avaricia material, ¿no? Aquí luego de jugadas como dama G5, por ejemplo, o torre H4, la posición es extremadamente compleja. Dama G5 parece muy buena para defender G7 y después de dama G4, por ejemplo, el cambio de damas. Se llega a un final muy complicado de muchas piezas, hay cierta descoordinación, pero básicamente luego de caballo de 5 sería una posición equilibrada, dinámicamente equilibrada, digamos, llamémoslo así. Pero contra dama por E4 mi rival come en D2 y ahora se lleva una sorpresa. Y es que no alfil C1, porque en ese caso, como les digo, dama D4, por ejemplo, y aunque capturemos la torre, no va a ser suficiente. Nos comen en H6 y las negras están muy bien. Contra dama D2, probablemente la jugada que mi rival omitió es que luego de dama E5, también estábamos con poco tiempo, se defiende el alfil de B2 y se amenaza el peón de G7. Y ahora no es tan fácil cómo lidiar con esa situación. Porque, por ejemplo, tras F6, dama por alfil, da la impresión de que el negro sigue teniendo una pieza de más, pero el blanco podría recuperarla en B6, o incluso mucho más atroz, podría hacer primero una jugada como torre a D1, que deja al negro en una situación malísima, porque de alguna forma todas sus piezas están muy descoordinadas. Y luego de torre a D1, no hay jugadas que hacer.
Por ejemplo, si caballo D7, por decir una variante bonita, seguiría una destrucción de la defensa. Si rey H8, dama por F8, si torre F7, a lo morfi, dama C8 jaque y mate. ¡Pum! Entonces contra dama E5, mi rival juega a torre F6. Y quizás él estaba viendo esta posición y decía, bueno, dama por C5, dama por B2. Pero claro, torre AD1. Primero. Y ahora, ¿qué jugar de negras? Estoy yendo un poquito rápido porque mostré muchos ejemplos y nos queda solo un par de minutos. Contra torre AD1 era imprescindible una jugada táctica, ir al rescate con un caballo D7. E incluso luego de torre por dama, caballo por torre por devolver la pieza. Pero aquí había un torre D6 y el negro mantenía tácticamente su posición a flote. Contra torre AD1, mi rival sigue con la ambición de mantener su ventaja material, pero claro, luego de dama F2, resulta ser que torre 2. Y ahora la situación es muy peligrosa. Por ejemplo, si la dama se va para H4, yo puedo comer el alfil y entre mis varias amenazas están que, no sé, en caso de alfil por peón, por decir algo. Bueno, ahí le comería la torre, sería muy tonto. Pero lo que quiero hacer marcar es que, no sé, si la torre se va, pues está siendo amenazada, dama por y el acto despiadado. Entonces fíjense cómo luego de dama F2, torre 2, al caballo D7, ahora, ¿qué jugamos de blancas en esta posición? A ver si me lo pueden decir. Quedan 2 minutos para hacer todas las jugadas. Bueno, muy bien, hagamos, a ver quién más. Muy bien, todos los que están encontrando que luego de dama F4, fíjense cómo la dama que se metió en D2, producto de la avaricia, termina siendo atrapada. No tiene ninguna casilla donde ir a pesar de su pieza de más. En orden de salvarla juega alfil D6. Pero en este caso, luego de torre por D6, dama F1 jaque, rey H2, se amenaza la torre de F6. Y en esta posición, a pesar de que el material está curiosamente equilibrado, la dama en F1 sigue estando en territorio ajeno y las piezas negras están muy mal coordinadas, al punto tal que luego de dama B1, alfil E4, para no permitir a esa dama retroceder a ningún lado, por cierto, en caso de dama por peón, dama G3 amenazando mate y la partida se podría definir muy rápido con esta invasión de torre en séptima, y en caso de lo que sucedió en la partida, dama F1 amenazando la torre, aquí jugué la prosaica dama G3 amenazando mate en una y contra F6 finalmente cumplí el destino de esa dama que era ser atrapada una vez que se metió en el territorio contrario. Así que en todos estos últimos ejemplos son partidas de grandes maestros donde la dama queda atrapada. Como les comenté en el medio de la clase, es un tema mucho más recurrente de lo que uno se podría imaginar. Estas son solo partidas pensadas, imagínense en partidas rápidas ni hablar, pero como han podido ver en esta última partida en particular que se las mostraba, porque la captura de la dama requería una precisión, una exactitud bien grande de parte de las blancas, ¿no? Con sus movimientos. Suele ser de esa forma. Así que nada, espero que les haya gustado esta clase, un tema entretenido. Luego ya en próximas clases iremos con temas estratégicos de mayor profundidad, por decirlo así, pero me parece que podía ser disfrutable y realmente les podía servir. Así que si les gustó y quieren ayudar con su like en YouTube se agradece. Y espero poder verlos la próxima semana, el próximo lunes, agradecerles como todas las semanas hacer posible este espacio. Y que tengan muy, pero muy buena semana. Continúen con toda la programación de Chess24, que ahora vienen eventos fantásticos justo terminando esta clase. Así que nos vemos.